Cosas lindas. Bueno, vamos a ver, antes de empezar con el trabajo del día de hoy, me dije, ¿sabes, Milady, que yo siempre le decía? Decía, ¿pero por qué esta gente no hace telas nacionales con colores bonitos? ¿Te acuerdas que decíamos siempre? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que siempre estar gastando con importados que están caros, no sé qué? Y bueno, y ahora nos complacieron. Miren, están bien bonitas. Son hermosos los colores y se pueden hacer piezas increíbles con estas telas sumamente accesibles que se encuentran en cualquier lugar, en cualquier tienda de tela de su ciudad, porque ya lo hemos comprobado. ¿Y por qué les estoy mostrando esto? Mire, mira, es lo que hice. ¡Ay, tan bello! ¡Tan bello! Este es el nuevo trabajo que tenemos ahora, que es en colaboración para las chicas. Usted viene, adquiere el kit, que tiene un valor chiquitico, y se lo lleva así. Tiene que traer la rama, Milady. Ah, ok. No puede ser rama sacada del árbol, tiene que ser rama que encuentran en el piso, ¿ok? Aquí está, ¿ves? Gregory, Sergio, ¿eh? Ahí están todos, y Sonia. Esta es Sonia, Sonia es chiquitita y flaquita. Gregory es el más grande. Gregory es más gordo, sí, claro. Sí. Muy bien, aquí tienen, miren qué hermosura. Para las que viven en otro lugar que no pueden venir, lo solicitan y se lo mandamos a casa. El kit es así de grande. Uh-huh. El kit tiene de todo. Cuénteme, mira, ¿y qué me trajo? Ok, mira, voy a hacer una pijamita. Voy a hacer la parte de arriba, que es la blusa, esta que está acá. Esta vamos a aprender, ahora me lo cuentan. ¿Esta vamos a aprender el día de hoy? Sí. Ok, perfecto. Ahí está. Me encanta. ¿Cómo está lo de la tela de los pijamas? ¿Están buenas? Sí, también. Y mira, fui al centro el sábado y hay full telas buenísimas. Muy bonitas también. De buena calidad y estampados muy bonitos. Y las combinaciones también se consiguen. En varias tiendas. Ah, ok. Bueno, pendientes entonces, porque se les recuerda que estamos recién en febrero, al cuarto día de febrero, y que pueden ir ya aprendiendo y perfeccionándose para vender el Día de la Madre. Sí, señora. Para que ustedes puedan vender el Día de la Madre, tiene que estar listo por lo menos un mes antes. Un mes antes. Todo, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, profe, la debemos trabajar entonces. Ok, entonces voy a elaborar la blusita. Yo voy a poner esto allá. Ok. Entonces vamos a elaborar la blusita, que viene su patrón bien así, ¿ok? Esto es delantero. Abren así. Hacen un piquete en el centro, ok. Esto es así, ella tiene un delantero alto y uno bajo. Ok, profe. Okay. ¿En qué guía está esto para que me guíe a mí? En la de pijama. ¿En la nueva? Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces, cuando ustedes encuentran esto, eso quiere decir que lo van a hacer coincidir, ¿ok? Ah, lo van a anular. Claro. Hasta te pueden llamar y decirte, profe, no cuadra. Exactamente. Sí, y lo cortan de paso. Exacto. Entonces, voy a pasar una costura y voy a ruchar hasta hacer coincidir con la parte de arriba. Ajá, aquí le hice un piquete en el centro para saber cuál es el centro. Buscamos del otro lado. Vamos a buscar el hilo, sacamos el hilo de la parte de la bobina y por el hilo de atrás es que lo van a ruchar. Arruchamos este otro lado y van viendo que vaya aquí este ladito. También pueden hacer un tachón en el centro o arruchadito, también es bonito. Ok, listo. Una vez que está así, hace un piquete para cuadrar centro y enfrentan aquí, derecho con derecho, piquete con piquete. Agarran un alfilecito, lo ponen por acá y ahora sí a coserlo. Muy bien, una vez que lograron que cuadrara la pieza de acá con la otra pieza que está ahí. Muy bien. La profesora está preparada para el próximo curso, ya que los primeros cursos, como siempre, fueron todo un éxito, profesora Milady. Tuvo que abrir otra fecha y los de pantufla también fue una belleza. ¿Cuánta gente aprovechó esa promoción que hizo? Bastante, sí. 27 amigas estuvieron presentes en el super curso de seminario de la profesora de pantufla, donde armaron la de la vaquita y se llevaron los patrones del resto de las pantuflas, sí, ¿verdad? Uh-huh. Para fabricar. Así que el próximo curso de la profesora Milady, ustedes no se lo van a olvidar, porque es nada más y nada menos que el día de mi cumpleaños, Milady. Sí. Sí. Así que ya saben, aparte de venir ese día a la clase de la profesora Milady, tiene que tener algo para compartir, ¿verdad? Claro. Y es el 27 de febrero.
así que ahí voy a estar todos los días diciéndole, ese día es el curso y es mi cumpleaños número 45. Ahí está, ¿eh? No. Vamos a hacer un pequeño corte, ya volvemos.